El Colegio de San Ildefonso y la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz les dan la bienvenida a la Mesa Redonda, 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire. En esta mesa nos acompañan María Elena Blanco, Luis Vicente de Aguinaga, Monique Landais y David Huerta, coordinador de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Bienvenidos a esta mesa redonda. Yo soy David Huerta, director de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Vamos a conmemorar los 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire con una mesa extraordinaria. Tenemos a la profesora universitaria Monique Landais en la Ciudad de México, a la poeta y ensayista María Elena Blanco en Nueva York, en los Estados Unidos, y al poeta y profesor y ensayista Luis Vicente de Aguinaga en Guadalajara, en México. No voy a tomarme mucho tiempo porque queremos aprovechar a nuestros invitados lo más que se pueda, en hacer ningún comentario. Yo soy el anfitrión y voy a coordinar, voy a llevar la mesa solamente. Le voy a dar la palabra en primer lugar, como hemos acordado, como hemos planeado, a la maestra Monique Landais, profesora de carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, titular de un doctorado en letras por esa misma facultad, con la tesis titulada La esencia humanista en la obra de Sylvie Germain. Su línea de investigación corresponde a un enfoque filosófico y sociocrítico que abarca la literatura francófona contemporánea. Es coordinadora de la cátedra Roland Barthes, que tiene como fin estrechar los lazos culturales entre México y Francia. La profesora Landais va a darnos una visión panorámica de la figura, de la obra de Charles Baudelaire. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, profesora Monique Landais. Bienvenida. Muchísimas gracias, David. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Ante todo, quiero agradecer a David Huerta, eminente poeta mexicano, reconocido más allá de nuestras fronteras, y a sus colaboradores por invitarme a participar en este evento especialmente dedicado a Charles Baudelaire para la ocasión del bicentenario de su nacimiento. Personalmente, decidí aprovechar esta oportunidad para investigar la faceta del poeta que menos conocía, es decir, la del crítico tanto de literatura como de arte. Corrí con suerte, puesto que en la librería francesa de Plassaín tenían en edición de bolsillo, libro de poche, classique, los escritos sobre el arte, junto con los escritos sobre la literatura. Dos compendios imprescindibles para llevar a cabo de manera extensa y seriamente fundamentada la investigación que me proponía. Claro que Les Fleurs du Mal y Le Spleen de Paris, así como notorios artículos críticos atesorados a lo largo de los años, completaron las referencias necesarias a esta reflexión. Les recomiendo también las conferencias en línea de Agnès Spickel sobre Baudelaire, siempre amenas y muy enriquecedoras. Tal y como lo precisan las contraportadas de estos dos libros, el lector descubrirá a lo largo de las mil y tantas páginas al crítico de arte pictórico de la primera mitad del siglo XIX y también al teórico de la modernidad, el cantor de la imaginación, facultad inagotable a la que Baudelaire designaba como la percepción infantil. A este respecto, el compilador y a la vez presentador del compendio referente al arte, Francis Molina, nos remite a
le peintre de la vie moderne, el pintor de la vida moderna, publicado en 1863 para ambientarnos de entrada en el espíritu baudelairiano. Cito: la niñez percibe todo en novedad. El genio tiene los nervios fuertes. El niño los tiene débiles. En el primero, la razón tomó un lugar preponderante. En el otro, la sensibilidad abarca casi todo el ser. Pero el genio no es más que la niñez recobrada ad libitum, a gusto, a voluntad. La infancia dotada de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de los materiales involuntariamente acumulados. Fin de cita. De ahí que la aproximación al arte pictórico, la asidua contemplación de las obras y los diálogos con los pintores, según el Vaté parisino, requieren une certaine naïveté, cierta ingenuidad, a fin de abrirse a la alteridad, dejarse conmover por una subjetividad y sensibilidad distintas a las nuestras. Sentir y transmitir las sensaciones experimentadas, tal es la misión del pintor, el buen pintor, y del poeta. Objetivo que funge a la vez como definición de la estética para todas las artes, sentir y hacer sentir, tal es su razón de ser, conmover, estremecer y detonar cierta reflexión. Siguiendo estos preliminares preconizados por Baudelaire, en aras de alcanzar una óptima empatía artística, tratemos ahora de abordar sus enseñanzas, tanto literarias como pictóricas, a fin de lograr captar y apreciar algunas innovaciones propuestas en el siglo XIX, las cuales resultaron fundamentales, máxime cuando algunas entrañaron verdaderas rupturas. Para adentrarnos en el pensamiento del poeta, veamos cuál era su entorno familiar y cultural. Su padre, Joseph François Baudelaire, nació en 1759. Fue sacerdote, funcionario del Estado y le gustaba dibujar en su tiempo libre. Su adhesión a los ideales del siglo de las luces lo llevó a dejar el ministerio católico después de ejercerlo algunos 4 o 5 años, y se casó con Caroline Dufay, 34 años menor que él. De dicho matrimonio nacieron 2 hijos, siendo Charles el segundo. Además de practicar el dibujo, Joseph François Baudelaire coleccionaba obras de arte. Creó así un medio artístico muy culto que despertó sin lugar a dudas la curiosidad del niño y por ende fomentó su pasión por el arte. Juntos visitaban asiduamente el Museo del Louvre y a los artistas cuyas críticas en los salones contribuyeron a la formación del futuro crítico. Sin embargo, el padre murió cuando apenas tenía su hijo unos escasos 6 años. ¿Y saben ustedes cuál fue su desventura al volver a casarse su madre con el capitán Opic? De hecho, el militar era muy poco proclive al mundo artístico y evidentemente renuente a toda manifestación de sensiblería. Según él, se tejió entonces entre el muchacho y su padrastro una relación disfuncional que causó al primero varios infortunios, dentro de los cuales un viaje,
cuyo destino primero eran las Indias, un exilio a guisa de castigo infligido por su familia a causa de la vida bohemia que llevaba en el barrio latino de París, vida disoluta y dispendiosa. Sin embargo, el barco sufrió un averío y se detuvo en la isla Bourbon, hoy La Reunión. Charles se quedó en la isla durante 45 días. Durante estos días descubrió los elementos exóticos que nutrirían toda su poesía: el mar, los perfumes, el benjuí, el incienso, el almizcle, el coco, etc. Las evasiones lejanas, o sea, el ailleurs, el encanto y la voluptuosidad de la belleza negra. Desde ese momento rendiría un culto a la piel de ébano de por vida. Un viaje iniciático, pues, que confirmaba al poeta todavía latente en él, hasta entonces ignorante de su propio talento. Y en este momento impaciente de volver a París para darle rienda suelta a su pluma. Entendemos mejor, por un lado, su rechazo tajante de la idealización clásica de la belleza femenina, basada en una visión monolítica, occidental, eurocentrista, y por otro lado, su admiración por Eugène Delacroix, que consideraba como, cito, el pintor más original de los tiempos antiguos y de los tiempos modernos, capaz de dibujar de una manera improvisada y espiritual. Fin de cita. Estas posturas revelan un espíritu rebelde, transgresor, que coincide con la vida bohemia que llevaba el joven Baudelaire, que apenas 20 años, a su regreso a París en 1941. Ya durante sus 45 días en La Reunión, había vivido cual turista, disfrutando del placer de descubrir lo nuevo, lo sorprendente, lo inaudito. Una vez en París, prolongó esta idónea condición adoptando la actitud del flâneur, que María Jesús Godoy Domínguez de la Universidad de Sevilla visualiza así. Cito: cuando el artista se lanza a la calle, metido en su rol de flâneur o de paseante, ocioso y solitario, y se pierde entre la muchedumbre uniformada que la transita, efecto de la reciente división del trabajo, que acuerda un atuendo común para todos sus miembros y de los requisitos mínimos de profesión, domicilio y decoro que espera de cada uno de ellos la incipiente sociedad racional, lo hace también para obtener de esa disolución personal en los fortuitos flujos y reflujos humanos de la urbe, el cúmulo de experiencias a recomponer y dotar de sentido con la imaginación. Queda claro que para Baudelaire, el contacto físico, corporal, la inmersión del cuerpo en el mundo es imprescindible para poder experimentar sensaciones suficientemente fuertes y lograr sublimarlas en una creación artística. En esto reside la alquimia otorgada por las correspondencias o sinestesias. De ahí la entrega absoluta del artista a la escucha de sus sentidos, agudizados al extremo, al acecho de cualquier experiencia prometedora, promesa de generar un cambio tras el impacto de lo inesperado, de lo extraño, de lo extranjero.
Por consiguiente, la identidad dinámica, proteica y empática del artista moderno engendra un arte contrastado. Una concepción del arte dual, de la cual la paradoja, no excluyente sino incluyente, se impone como el principio rector de la modernidad. Antes que nada, hay que entender que esta idea surge del spleen, el mal du siècle, la melancolía entendida como pérdida fatal e irreversible de lo esencial. Surge de este vacío existencial una búsqueda constante, desesperada pero inexorable, de un ideal de belleza, escindida y dicotómica, a la vez canónica e innovadora, es decir, histórica, que pareciera emanar de la visión impactante de los dos hemisferios, norte y sur, resultante de su estancia en África. Presenció en aquel momento una alteridad radical que determinaría en lo sucesivo su aprehensión de la realidad, fruto de la percepción y de la imaginación entre el mundo exterior y su propia singular interioridad, hecha de la unión de los contrarios. A manera de imagen viva del flâneur, Baudelaire erige al dandismo una forma de vestir y de actuar en el mundo muy original y simbólica, que se quiere a la vez sencilla y elegante, austera y distintiva, estoica y espiritual. Subraya la férrea voluntad de no pertenecer al mundo materialista y codicioso, venal y opresor. Máximo representante de la poesía llamada decadente y considerado también como poeta maldito, Baudelaire traza su propio retrato en estos términos. Cito: todos participan del mismo carácter de oposición y rebeldía. Todos encarnan lo mejor del orgullo humano, de esta necesidad de combatir y destruir la trivialidad. El dandismo es el último destello de heroísmo en tiempos decadentes. El dandismo es un sol poniente, como el astro al atardecer. Es soberbio, sin calor y lleno de melancolía. En él se confunden lo bello y lo aterrador de modo tan misterioso. Y cuando uno ve pasar al dandy, piensa: aquí está seguramente un hombre rico, pero más seguro, un Hércules sin empleo. Baudelaire resalta, más que cualquier otro rasgo del dandy, su inquebrantable resolución de seguir su propio camino, sin la menor concesión a sí mismo o a lo externo, la adhesión incondicional a una religión que él llama travesti, profesada por un ser realmente excepcional, dotado de dones, cito, celestes que ni el trabajo ni el dinero pueden conferir. Fin de cita. En esta perspectiva, el poeta aparece investido de una misión crucial, a la vez remedio y veneno. Dicha dualidad extrema nos recuerda a la lectura derridiana de la escritura en Platón como farmacón, una forma de vida conjuntamente vital y letal. El poeta está entusiasmado en el sentido etimológico de la palabra, es decir, inspirado, poseído por los dioses y por ende vidente, tal como lo dirá poco después Arthur Rimbaud en la Carta del Vidente, dirigida a su amigo poeta Paul de Meny en 1871.
La definición de la modernidad surge de todo este contexto a fin de ilustrar claramente la doble postulación, es decir, la unión de los opuestos que construyen el universo. Cito la famosa definición que todo el mundo conoce: la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. El crítico de arte y a la vez poeta encontró en el dibujante Constantin Guy un artiste imagier, hábil, capaz de proyectar, según Molina, cito, el retrato moral cambiante, vivo, de lo que es efímero, fugaz e inasible para muchos. La realidad se transforma a través de lo que se piensa, se resiente y se imagina. Se enriquece de modo original y único gracias a la vista en novedad de cada artista, el alma del niño. De ahí el carácter especular de cada croquis de Constantin Guy, quien logra captar así los momentos de su propia modernidad. El presente dominante, pero impregnado de su pasado, a través de una mirada muy personal, reflejando por lo tanto un espejo más verdadero que el original. A este propósito, añade Baudelaire que el arte puro, entusiasta, crea una magia sugestiva que contiene al mismo tiempo el objeto y el sujeto, el mundo exterior al artista y el mismo artista. Desde esta perspectiva, los dibujos de Constantin Guy, al igual que los cuadros de Eugène Delacroix, irradian vitalidad y guardan la memoria de su presente. El poema simbólico por antonomasia, que a mi parecer ilustra este proceso creativo artístico, tanto en poesía como en pintura, se intitula A una transeúnte. Claro que esta elección es totalmente subjetiva, pero les quisiera compartir mi sentir. Les voy a leer, si me permiten, la versión en español de María Elena Blanco, aquí presente en esta mesa redonda, a quien agradezco sinceramente el habernos mandado su traducción. A aquella que pasó. Rugía en torno a mí el ruido de la villa. Alta, esbelta, enlutada, de un dolor majestuoso, una mujer pasó, con un gesto fastuoso, alzando y balanceando el festón y la bastilla. Noble y ágil, con pierna escultural, camina. Yo bebía, crispado como un extravagante. En su ojo, albo cielo de tormenta restante, el dulzor que seduce y el placer que asesina. Un destello y ya es noche. Fugitiva beldad que al mirarme me hiciste nacer una vez más. ¿No te veré de nuevo, sino en la eternidad? Allá, muy lejos de aquí, ya no, tal vez jamás, pues no sabes dónde voy. Yo ignoro a dónde huías. Tú, que yo hubiese amado, o tú, que sí lo sabías. Y me voy a permitir leer la versión en francés. A une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais,
crispé comme un extravagant. Dans son œil, le ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne le verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ahora veamos por qué considero que este poema es per se un arte poética de la modernidad baudelariana, cuyo siguiente análisis ilustrará la doble faceta del poeta y del crítico de arte. Como en un rapto de inspiración, el poeta plasma el paso furtivo de una paseante, una transeúnte. ¿Cuál aparición, epifanía, revelación? Ella aparece solitaria y fría, altiva e indiferente a la multitud urbana de donde emana un bullicio animal, agotador. Cerca de allí, tan solitario como ella, se encuentra el poeta, quien observa, mira con ansias de captar, siquiera por un momento fugaz pero inolvidable, la belleza ideal con una B mayúscula. Una belleza atractiva, pero inasible, espléndida, pero vestida de luto, visible, pero misteriosa. Un cuerpo en movimiento con gesto fastuoso, que evoca la escultura estática de la antigüedad griega o romana. Presente y pasado, transitorio y eterno, circunstancial e inmutable, la vida y la muerte, eros y tánatos. La alegoría que nos ofrece el poeta es oximórica, en el sentido que la unión de contrarios presente a lo largo de todo el poema constituye, como ya lo dijimos, una paradoja estructurante para la concepción global del arte moderno, según Baudelaire. A esta característica hay que agregar la formidable impresión kinestésica de la escena, como si estuviéramos presenciando un instantané, un primer experimento cinematográfico antecesor de los hermanos Lumière. Esta referencia me lleva a subrayar otros aspectos esenciales de la estética visionaria de Charles Baudelaire. En primer lugar, se percibe la conjunción de la intuición y de la imaginación individual en la creación poética, cuyo objetivo principal consiste en borrar, siquiera por un instante, la brecha entre los dos mundos antagónicos, el mundo real y el mundo alternativo del poeta. Este último es donde se refugia el poeta a fin de, si no, sanar su desasosiego, por lo menos suavizar los golpes bajos que le depara la injusticia. En aras de acceder a la efímera armonía anhelada, el poeta recurre a las correspondencias entre los dos universos por medio de las sinestesias. De hecho, nuestra sensibilidad está solicitada a nivel del oído, de la vista, del tacto y del gusto. Y al sumergirnos en el universo sensorial del poeta, logramos trascender nuestra realidad visible y tangible para alcanzar una dimensión que Henri Heine llamó en esta época supernaturalista, término al que Baudelaire prefirió el de surnaturalista. Vemos anticipado aquí el próximo surgimiento del surrealismo, evidentemente. Entonces percibimos la visión mística de Baudelaire, quien busca el ayer, el más allá, en lo interior y lo oculto,
lo singular y lo invisible, lo histórico y lo eterno, lo intuitivo y lo imaginario. Si bien su búsqueda resulta siempre insatisfecha, nos percatamos que funge como un estímulo exigente de creación poética y renovación constante. En efecto, las cuatro estrofas del presente soneto se enlazan según los cuatro siguientes movimientos coreográficos. La aparición mítica de la mujer se apodera del poeta, lo aprisiona, lo posee por el poder de su pura belleza. A su vez, el poeta se apodera de ella experimentando la furia erótica y la embriaguez inspiradora. Empero, dicho encuentro tiene muy pronto el sabor amargo del recuerdo. La modernidad, por su naturaleza, es volátil y efímera, por lo que se nutre del genio innovador del poeta, de su energía creadora sometida enteramente a ella. Perdido en su soledad, pero alienado a su causa estética, el poeta emprende de nuevo su camino hacia la búsqueda de un ideal, siempre insatisfecho, pero eternamente sediento. Algunos años más tarde, Marcel Proust llevará a cabo su propia búsqueda por vivir una vida más intensa, gloriosa, por medio de la escritura literaria, a la cual llamaría místicamente la adoración perpetua. Asimismo, Alberto Giacometti nos iluminará con L'homme qui marche, el hombre que camina, incansable y determinado, en busca de su propia verdad, la suya, la encuentre o no. Para concluir esta breve ponencia, solo me gustaría añadir que, sea cual sea la forma que reviste al arte, siempre nos eleva, nos enriquece, nos pluraliza al abrir una nueva ventana para entender, sentir y gozar mejor al otro que todos llevamos dentro. Muchas gracias. Maestra Monique Landé, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a darle la palabra ahora a María Elena Blanco. Quiero decir dos palabras sobre su trayectoria, su personalidad, su obra. Ella nació en La Habana, vive en Viena, en Nueva York. Es una auténtica cosmopolita ciudadana del mundo. Recibió posgrados en literatura francesa, española y latinoamericana por la Sorbona y la Universidad de Nueva York. Entre sus títulos de poesía están Posesión por pérdida, Corazón sobre la tierra, Alquímica memoria, Mitologías, Alquímica memoria, El amor incontable, Sobresalto al vacío y Botín. Como ensayista ha publicado Asedios al texto literario y Devoraciones. Es traductora de las Naciones Unidas y ha traducido a poetas franceses, austriacos y estadounidenses. Quiero decir que en esta ocasión tenemos una primicia verdaderamente extraordinaria. Voy a mostrar a nuestro público el libro que hoy llegó a mis manos, ¿sí? Es una traducción que me parece histórica, solo comparable a la que acaba de aparecer, o que apareció hace unos años, de José María Micó, de la Divina Comedia. Es la traducción que acaba de hacer María Elena Blanco de Las Flores del Mar. Ya la maestra Monique Landé acaba de leer un poema que, por cierto, también tradujo Luis Vicente de Aguinaga, magníficamente también. Pero aquí están todos los poemas de esa obra de Baudelaire. Este es el libro del que María Elena Blanco nos va a hablar. Se publicó en Chile y ella nos va a contar cómo fue la experiencia de traducir Las Flores del Mal
y nos dará, espero así, pormenores sobre este libro que ojalá circule en todo el mundo hispanohablante. María Elena Blanco, bienvenida. Muchas gracias, David. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a esta mesa redonda que me honra participar con tan prominentes académicos como la maestra Monique Landé, Luis Vicente de Aguinaga y tú mismo. Agradezco al Colegio San Ildefonso, a la UNAM y a la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz. Agradezco tus palabras tan generosas sobre esta traducción, sobre este libro. Me alegra tanto que lo hayas recibido hoy. Siento mucho que ustedes dos, Monique y Luis Vicente, todavía no lo hayan recibido, pero en realidad yo temía que no lo recibiera ninguno, porque, en fin, los tiempos eran muy justos y me habían dicho que harían todo lo posible, pero bueno. Así que por lo menos David lo ha podido mostrar, porque yo tampoco tengo mi ejemplar, no tengo un ejemplar físico. Así que muchísimas gracias. Me voy a referir breve, y muchas gracias a Monique por esa excelente ponencia, presentación tan amplia, tan abarcadora de todos los aspectos de la vida y de la obra de Baudelaire. Me ha encantado, la he disfrutado muchísimo, así que creo que es un gran aporte a esta mesa, ¿verdad? Porque yo voy a hablar sobre todo de los orígenes de esta traducción, cómo llegué yo a la idea de traducir, a la idea un poco loca de traducir todo este libro. Y me voy a referir después a los postulados principales de Octavio Paz sobre la analogía y la traducción analógica, que es lo que yo he tratado de hacer en este libro. Como ustedes saben, hay muchísimas teorías sobre la traducción literal, no literal, analógica, en fin. Hay toda clase de cosas, se han metido los filósofos a opinar sobre la traducción desde Derrida, Ricoeur, y pasando por los académicos especialistas en traducción. En fin, hay toda una discusión, un debate actualmente que es muy interesante, porque la verdad es que la traducción ha recibido muy poca atención en general, en comparación con la literatura y las obras literarias, ¿no? Siendo que la traducción ha existido siempre y es un elemento fundamental para la transmisión de esas obras literarias. Entonces, bueno, voy a referirme sobre todo a los conceptos de Octavio Paz, que, bueno, estando en su cátedra de la UNAM, me parece muy oportuno, pero además es lo que son los postulados que me han guiado a mí, en realidad, porque concuerdo plenamente con ellos para intentar esta traducción. Entonces, bueno, como señalé en la introducción del libro, yo llegué a la traducción poética por la poesía y no al revés, no a la poesía por la traducción. Desde muy joven leí, estudié la obra de Baudelaire en francés, nunca en traducción, y cuando empecé a escribir poesía sentí el deseo de reescribir mis poemas favoritos de Baudelaire en español. En un principio ni siquiera me lo planteé como una tarea de traducción a largo plazo, ni de traducción de la obra completa, sino como un ensayo, un antojo, una curiosidad de mi parte. Ello tenía que ver con la fascinación que desde el primer momento que lo estudié y lo leí, ejerció sobre mí este poeta, crítico de arte y de literatura, observador de su tiempo, el disoluto, rebelde y desdichado y extrañamente moderno Baudelaire, debido a lo que más tarde reconocí como su concepción de la escritura como una erótica textual que imbricaba pensamientos, sentidos y pulsiones en un entramado de significantes y vida y en una visión de mundo reflexiva, desgarrada y crítica. Mi deseo consistía en reproducir en mi idioma, como por una especie de ósmosis poética, la experiencia de escritura de Baudelaire, haciéndola mía a través de procedimientos poéticos y retóricos similares a los que yo aplicaba al escribir mis propios textos poéticos, además de otros recursos que yo no utilizaba, como la rima. Me proponía reescribir el poema de Baudelaire de modo que dijera y sonara a Baudelaire, utilizando mi lenguaje y mis sentidos para verterlos en un poema equivalente. Sobre todo, quería que el resultado fuera un texto poético,
que reprodujera lo que Octavio Paz ha descrito como el sentido y la emoción que debe lograr toda traducción poética. Y tratándose de Baudelaire, aspiraba además a tratar de sugerir algo del frisson nouveau, aquel estremecimiento nuevo que Víctor Hugo detectó en Las Flores del Mal, obra que en 1857 abrió la puerta a la poesía contemporánea y que conserva plenamente su potencia y vigencia en el mundo apocalíptico de hoy. Deseaba reproducir la experiencia de escritura de Baudelaire por el puro placer y el desafío de conseguir esos efectos, y no por algún motivo altruista o didáctico de transmitir o difundir el contenido semántico de esa obra. Se trataba para mí entonces de obtener mediante mi traducción ese efecto a la vez intenso y sutil que nos legó Barthes, el placer del texto, de extraer al recrear esa poesía en español el mismo goce que ella me producía al leerla en francés. Y para lograrlo tendría que conservar en la traducción no solo su significado íntegro y, en palabras del teórico Antoine Berman, su carácter ético y pensante, sino también sus aspectos significantes, sus imágenes, su sonoridad, sus muy diversas tonalidades y ambientaciones, las huellas textuales de su pasión, su ironía, su violencia, su rabia. Y su ritmo, vale decir, en la mayor medida posible, su rima y su métrica, elementos consustanciales de la poesía de Baudelaire. El reto sería reformular el texto dentro del mismo espectro semántico y significante del original, habida cuenta de que fidelidad nunca significa literalidad. En el fondo, aspiraba a traducir esa poesía de forma analógica en el sentido magistralmente expresado por Octavio Paz, quien mejor que nadie comprendió y explicitó la naturaleza de la analogía en relación con el lenguaje y la escritura de poesía y con la traducción poética, especialmente a partir del romanticismo europeo y el modernismo hispanoamericano. Por ello, quisiera ahora recordar algunos de los postulados más importantes de Octavio Paz sobre la analogía en el contexto de la traducción, expuestos principalmente en su ensayo Traducción, Literatura y Literalidad, y en la sección sobre analogía e ironía de la Casa de la Presencia, los cuales me han guiado y dado aliento y confianza al traducir la poesía de Baudelaire. Señala Octavio Paz que, cito, del mismo modo que la literatura es una función especializada del lenguaje, la traducción es una función especializada de la literatura. La traducción poética es una operación análoga a la creación poética, solo que se despliega en sentido inverso. Pues el punto de partida del traductor no es el lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino el lenguaje fijo del poema. Dice Paz, no se trata de construir con signos móviles un texto inamovible, sino desmontar los elementos de ese texto, poner de nuevo en circulación los signos y devolverlos al lenguaje. Es decir, a otra lengua, la lengua de llegada de la traducción. Así pues, explica Paz que, lo cito, el traductor en otro lenguaje y con signos diferentes debe componer un poema análogo al original. Por tanto, la actividad del traductor es paralela a la del poeta, con esa diferencia capital. Al escribir, el poeta no sabe cómo será su poema. Al traducir, el traductor sabe que su poema deberá reproducir el poema que tiene bajo los ojos. Y recuerda Paz la célebre máxima de Paul Valéry, en el sentido de que el ideal de la traducción poética consiste en producir con medios diferentes efectos análogos. Sin embargo, insiste Paz, no se trata de utilizar el poema ajeno como punto de partida para escribir un poema propio. Según Paz, la razón de la supuesta incapacidad de muchos poetas para traducir poesía no es de orden puramente psicológico, aunque la egolatría tenga su parte, dice Paz, sino funcional, y ello se debe a que no comprenden o no reconocen la naturaleza particular de la traducción poética como operación análoga a la creación poética, pero en sentido contrario. Paz despeja también los malentendidos y falsos conceptos sobre la traducción literal, que a su juicio no es una traducción,
sino, cito, un dispositivo compuesto por una hilera de palabras para ayudarnos a leer el texto en su lengua original, o sea, con un fin meramente informativo o didáctico. Dice algo más cerca del diccionario que de la traducción, la cual es siempre, recalca, una operación literaria. Paz subraya que, en todos los casos, la traducción implica una transformación del original. El texto original jamás reaparece en la otra lengua, pero está presente siempre, porque la traducción, sin decirlo, lo menciona constantemente, o lo convierte en un objeto verbal que, aunque distinto, lo reproduce como metonimia o metáfora. La primera, la metonimia, es una descripción indirecta, y la segunda, la metáfora, una ecuación verbal. Otro importante postulado de Paz es su rechazo del argumento según el cual es imposible traducir los aspectos connotativos del lenguaje poético propiamente tal. Dice Paz al respecto, cito, traducir es muy difícil, no menos difícil que escribir textos más o menos originales, pero no es imposible. Los significados connotativos pueden preservarse si el poeta traductor logra reproducir la situación verbal, el contexto poético en que se engastan. En cuanto a la traducción de los aspectos significantes del poema, Paz señala que la analogía concibe al mundo como ritmo. Todo se corresponde porque todo ritma y rima. La analogía no solo es una sintaxis cósmica, también es una prosodia. Correspondencias y analogía no son sino nombres del ritmo universal, dice. Por su parte, en particular en sus proyectos de prefacio tercero y cuarto, Baudelaire realza la importancia de lo que considera, por oposición a las convenciones y el simple ornato del discurso poético, la verdadera retórica, que consiste, dice, en, cito, la forma en que la poesía se acerca a la música mediante una prosodia cuyas raíces se adentran más en el alma humana que todo lo que pueda dictar cualquier teoría clásica. Y ello mediante la rima y los incontables movimientos de la frase poética, dice, como los de la música y las ciencias matemáticas, que imitan las figuras del mundo, así como mediante las correspondencias con otras artes. Y menciona entre esas artes la pintura, la gastronomía y la cosmética, curiosamente, que permiten expresar todas las sensaciones de suavidad o amargura, de beatitud o de horror, por medio de la asociación de un sustantivo con un adjetivo, análogo o contrario. Esta frase de Baudelaire nos lleva a explicitar otro aspecto del concepto paciano de analogía a partir de la poesía romántica francesa. Explica Paz, cito, que la analogía es el reino de la palabra, como ese puente verbal que sin suprimirlas reconcilia las diferencias y las oposiciones. Monique hablaba de esto hace un momento, de la unión de los contrarios, ¿verdad? Y recuerda que Baudelaire hizo de la analogía el centro de su poética. Sin embargo, ya para la conciencia desgarrada del poeta de mediados del siglo XIX, ese era, cito a Paz, un centro en perpetua oscilación, sacudido siempre por la ironía, la conciencia de la muerte y la noción del pecado. Paz destaca que Baudelaire tenía conciencia de esa ambigüedad de la analogía al afirmar que la poesía moderna, según dice Baudelaire una y otra vez, es la belleza bizarra, única, singular, irregular, nueva. Su otro nombre es desdicha, conciencia de finitud. Contrariamente a la analogía medieval y cristiana de Dante, la cual reposa sobre una ontología que concilia la sustancia y el accidente y promete el triunfo sobre la muerte. Así pues, la traducción analógica de las flores del mal debía reflejar con igual intensidad los aspectos luminosos y benignos de la inspiración baudeleriana, es decir, el ideal, y su vertiente sombría, angustiosa, disonante e irónica, y hasta sarcástica, el spleen, cuya imbricación inseparable, oximórica, en ese libro fundamental de las flores del mal, es tal vez la característica más evidente de su modernidad y actualidad. Y finalmente, volviendo a mi traducción,
ese desafío que con el tiempo se fue transformando cada vez más en una tarea pendiente que exigía ser cumplida en su totalidad, no por obligación, sino por amor, una especie de deuda de amor con Baudelaire, se me planteaba en la práctica como la búsqueda de una difícil pero posible conjugación armónica entre la naturalidad y fluidez de expresión en mi lengua, por una parte, y la inevitable tensión con el original en la otra lengua, en la lengua del otro. Para ello fue necesario echar mano de todos los recursos del diccionario, la gramática, la sintaxis, la fonética, la métrica, la retórica, incluidas las llamadas licencias poéticas, válidas tanto para la escritura de poesía como para la traducción literaria, en el sentido de ampliar y reactivar las posibilidades del idioma, entre otras cosas, por ejemplo, utilizando vocablos caídos en desuso o acepciones poco habituales, además de lo que la lengua misma propone. Según el crítico literario suizo Jean Starobinsky, en forma de homofonías accidentales, que son como regalos de literalidad que nos ofrece algunas veces el francés, así como otras lenguas romances, o por el contrario, en forma de analogías salvajes. Estos términos son de Starobinsky, homofonías accidentales o analogías salvajes, son dos cosas distintas y más bien opuestas. Analogías salvajes en las que más allá del azar entra la voluntad poética del escritor o del traductor. Confieso agradecida que en mi traducción he perseguido y encontrado la posibilidad de aprovechar ambos recursos citados por Starobinsky, además de los sabios aportes de Octavio Paz sobre la analogía y la traducción analógica, con la esperanza de ofrecer a los lectores una versión poética de Baudelaire en español, a la vez fiel, estremecedora y placentera. Muchas gracias. María Elena Blanco, muchísimas gracias por tu intervención. Quiero pedirte que nos des un pormenor bibliográfico sobre tu traducción de Las Flores del Mar, antes de pasar a la intervención del poeta Luis Vicente de Aguinaga. ¿Cómo no? Es un libro publicado por la editorial Ril Editores en su colección Aérea. Esta editorial está basada en Chile. Sus directores son dos poetas argentinos establecidos en Chile, Daniel Calabrese y Eleonora Finkelstein, excelentes poetas y editores. La editorial se ha ampliado su registro para tener representaciones especialmente en España y también puntos de distribución y de compra y distribución en Estados Unidos, en México y creo que en Ecuador también. Con lo cual se puede pedir en línea a la tienda, a las tiendas de esta editorial, respectivas tiendas en los distintos países que he mencionado, se puede pedir el libro directamente, de manera a evitar los costos de envío altísimos que supondría mandar el libro desde Chile, por ejemplo, a Estados Unidos, o desde Chile o incluso España a México, ¿verdad? Estos libros que ustedes, que David ya ha recibido y que ustedes recibirán, Monique y Luis Vicente, yo los he encargado directamente a la tienda de Ril en México. Y por lo tanto, se han enviado desde México a sus respectivas direcciones. Lo cual es fantástico. ¿Ah? Es una gran ventaja. Es un adelanto de la técnica de editorial, entre otras cosas, ¿verdad? Porque también toda la parte digital de la impresión ha facilitado y abaratado bastante, tengo entendido, los costos de producción de un libro. El libro es, bueno, digamos que libros, la producción de este libro ha sido muy, muy rápida en el fondo. Yo terminé de revisar por enésima vez el libro, creo que el día antes de dárselo a la editorial, porque desde luego me he pasado los dos últimos años trabajando en este libro, terminando la traducción, en primer lugar. Es una traducción que yo empecé hace muchísimos años
y como no tenía ninguna obligación ni editorial, ni de universitaria, ni de ningún tipo para hacerla, era algo que yo hacía por mi propio placer, pues también la tenía que interrumpir muy a menudo, demasiado a menudo, por razones profesionales, familiares, etcétera, ¿no? De viajes, yo soy muy viajera, entonces, pues, todo el tiempo interrumpiendo la famosa traducción, y me quedaban algunos poemas por traducir, y todos por revisar. Así es que todo eso lo he hecho en los últimos, estos año y medio de pandemia, aprovechando el encierro obligatorio, entonces les he dado el ejemplar. Este año, bueno, pues, en el verano, sería por junio, por ahí más o menos, ya no recuerdo, pero toda más tarde, julio, así. La producción del libro ha ido muy, muy bien, no ha tenido inconvenientes, no ha habido contratiempos, y yo estoy feliz con la edición. Es una edición hermosa, se han esmerado muchísimo estos editores, y les recomiendo a todos esta editorial, que es magnífica, y ojalá se animen a comprar el libro, porque yo creo que les va a gustar. Muchas gracias, María Elena. La editorial es RIL, R-I-L, mayúsculas todas, RIL, R-I-L. Le daremos la palabra ahora a Luis Vicente de Aguinaga, poeta, profesor universitario y ensayista. Es doctor por la Universidad Paul Valéry en Montpellier y es autor de más de una veintena de libros de poesía, ensayo y traducción. Recibió el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 2004 por su libro Reducido a Polvo. Su libro más reciente, de este mismo año, se titula La Esfera del Reloj y es, así lo describe Luis Vicente de Aguinaga, un breviario flotante de la poesía mexicana. El libro de ensayos de Luis Vicente de Aguinaga sobre Ramón López Velarde, poeta del que conmemoramos otro aniversario, los 100 años de su muerte, se titula El Ruiseñor de Alfeo y aparecerá próximamente. Agradezco a Luis Vicente de Aguinaga que haya aceptado esta invitación. Tiene mucho trabajo y ha estado ocupado de hablar sobre López Velarde, lo han invitado a un montón de mesas redondas, ha escrito artículos, ensayos, ha dado clases, ha coordinado yo no sé cuántas actividades López Velardeanas, y se dio tiempo para asistir a esta mesa redonda y preparar una presentación que se titula Baudelaire de cita en cita. Luis Vicente de Aguinaga, por favor. Muchísimas gracias, David. Y cómo no iba a aceptar, pues, con esta compañía tan extraordinaria, con esta sede tan formidable y ante una invitación tan irresistible, diría yo. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra Octavio Paz la generosa invitación a participar, pues, en esta mesa, por haberme permitido así escuchar de cerca y compartir la palabra con espíritus tan sensibles y refinados como los de Monique Landé y María Elena Blanco. Por supuesto, felicito a María Elena por la interesantísima traducción que acaba de publicar y de presentarnos, que aunque no tengo todavía en el ejemplar impreso, sí he podido ver ya en un libro electrónico, así que he tenido ese placer y esa primicia de ir viendo el libro en una versión digital. Quiero expresar, querido David, que preparé los apuntes que voy a presentar ahora teniendo muy presente la sabia, divertida y siempre amistosa presencia del poeta Ángel Ortuño, quien murió apenas el pasado 24 de septiembre. Y además, para terminar con una nota mucho más alegre, quiero felicitarte a ti, David, con todo cariño, con toda mi admiración,
porque hoy es tu cumpleaños y tú me perdonarás la indiscreción de hacerlo público. Y la celebración lo justifica. Lo que yo voy a presentar es apenas un pequeñísimo, casi diría yo microscópico episodio de la recepción de Baudelaire en México. Y digo pequeñísimo y microscópico porque tiene que ver con mi propia recepción de Baudelaire en circunstancias que trataré de explicar porque creo que son singulares, en tanto que no voy a referirme a la historia de los libros de Baudelaire, en español o en México, etcétera, sino al papel que tiene la poesía o en general la obra de Baudelaire citada dentro de libros de historia de la literatura, de crítica literaria, de teoría literaria, que fueron publicándose en México a lo largo del siglo XX y que en algún momento me tocó leer, a veces tardíamente, dada la discrepancia entre mi edad y la fecha en que esos libros fueron publicados originalmente en algunos casos, pero también en el momento en que fueron publicados, como es el caso de uno de los libros que voy a mencionar. Y con este motivo quiero darle a lo que voy a decir el título de Baudelaire de cita en cita, puesto que me referiré a esa circunstancia muy singular de la obra baudeleriana citada en otros textos. Descubrí hace un par de semanas dos poemas de Baudelaire traducidos por Gerardo Denis. No los descubrí en archivos ni en sótanos de difícil acceso, tampoco en álbumes, cuadernos o epistolarios hundidos bajo capas de polvo. Simplemente abrí un libro y los vi razonablemente situados donde les correspondía estar. Pero hasta donde pude inquirir, esas traducciones habían pasado inadvertidas, incluso para los lectores más fieles del autor de Adrede y Mundo Nuevos. La explicación, con toda probabilidad, es que, fieles a Denis, esos mismos lectores no lo son tanto a Roman Jakobson. Y los poemas de Baudelaire, que tradujo Denis, bajo su nombre civil de Juan Almela, forman parte de su traducción de los ensayos de poética, publicados por el Fondo de Cultura Económica en 1977, del teórico literario ruso. De los 11 trabajos que forman dicho libro, 2, el séptimo y el octavo, se refieren a otros tantos poemas de Baudelaire. El primero es el número 66 de Las Flores del Mal, titulado Los Gatos, y el segundo es el número 77, cuarto de los que llevan el título de Spleen, que ustedes recordarán, aparecen consecutivamente todos con el título de Spleen, pero tratándose de poemas separados, independientes unos de otros. Como en otros ensayos del volumen, los poemas en cuestión aparecen citados en su lengua original íntegramente, seguidos de una traducción literal, ya que así conviene a la comprensión del análisis de Jakobson. Se diría que la transcripción del poema original satisface las necesidades formales del estudio, mientras que la traducción literal satisface las de orden semántico. El mismo tratamiento reciben, en los ensayos de poética, poemas de Dante, Joachim du Bellay, Shakespeare, William Blake, Apollinaire, Mikhail Eminescu, Brecht, Pessoa y hasta Paul Klee, todos ellos autores de textos transcritos en sus respectivas lenguas,
y a renglón seguido en las traducciones de Almela. Poco dado a publicar traducciones poéticas de autor, como sí lo hicieron, por citar tres casos eminentes, Enrique González Martínez, Octavio Paz y José Emilio Pacheco, quienes llegaron a compilar los poemas que tradujeron en volúmenes equiparables a sus propios libros de poemas, Denis nunca reunió tantas versiones como en esta edición mexicana de Jacobson, y ello porque así lo exigía el volumen traducido. Me importa detenerme a oír cómo suena Baudelaire en la traducción de Almela. Si bien alejado de toda intención explicativa o parafrástica, Almela debe tomar pequeñas, aunque importantes, decisiones que confieren al texto en español una elegancia singular. Sin ir más lejos, por literal que parezca la versión, cuando Almela traduce, pongo por caso, Saint Jean, se refiere a los gatos, cuando están así quietos y uno se imagina que están pensativos, Baudelaire dice Saint Jean, y Almela traduce como reflexivos, o bien étoile, del verbo étoile, que Almela traduce como tachonan, en los tercetos de los gatos, inevitablemente el traductor se aparta del original, sin otro fin que recrearlo en español con la mayor expresividad posible. Y cito los tercetos del soneto Los gatos como ejemplo de esto que estoy diciendo y además como contexto de los pequeños casos que mencioné. Baudelaire, traducido al español por Denis, dice respecto a los gatos: adoptan reflexivos las nobles actitudes de las grandes esfinges tendidas en lo hondo de las soledades, que parecen dormirse en un soñar sin fin. Sus lomos fecundos están llenos de chispas mágicas y partículas de oro como una arena fina, tachonan vagamente sus pupilas místicas. Sucede algo parecido en la traducción del cuarto Spleen, donde Almela traduce lourd, en principio literalmente diríamos pesado, lo traduce como denso, y vaste, literalmente diríamos basta, como inmensa. Elecciones quizá discutibles, pero sin duda comprensibles en términos literarios más que literales. La tercera estrofa del poema, por añadidura, contiene detalles métricos y acentuales que no corresponden tanto al original, en francés, por supuesto, como a su traducción al español. Si el primer verso parece de metro libre, lo cierto es que contiene una secuencia endecasílaba en la frase apuesta, y el segundo verso de la misma estrofa es un alejandrino castellano, y el tercero es un endecasílabo, como se dice en métrica española, de gaita gallega, y el cuarto es, este sí, un verso libre. Y les leo esa estrofa. Cuando la lluvia, desplegando sus inmensos regueros, de una inmensa prisión imita los barrotes, y un pueblo mudo de infames arañas acude a tender sus redes en el fondo de nuestros cerebros. Estas observaciones no son, desde luego, exhaustivas, pero me hacen preguntarme cómo suena Baudelaire en otros libros de historia, crítica o teoría literaria. Pero de verdad, ¿cómo suena? Revisándolo cita por cita en esos libros. Lo mismo puede preguntarse cualquier lector a propósito de cualquier poeta que deba leer en traducciones. Pero a mí me interesa preguntármelo por una curiosidad que nada me cuesta calificar de personal y, si se quiere, arbitraria, con respecto a Baudelaire
Y a propósito de aquellos libros que, por su naturaleza ensayística, histórica o interpretativa, contienen versos o poemas de las flores del mal, o por qué no, fragmentos de pasajes en prosa del mismo autor. Alguna vez noté, por ejemplo, que ningún escritor es mencionado más veces que Novalis en El arco y la lira de Octavio Paz. Ese dato, que puede no significar gran cosa, varía significativamente cuando se revisa no solo El arco y la lira, que apareció, como ustedes recordarán, en 1956 por primera vez, sino el volumen de las obras completas de Paz al que se refería María Elena, que agrupa, junto con El arco y la lira, dos libros que sin duda le son afines: Los hijos de Limo, publicado originalmente en 1974, y La otra voz, originalmente aparecido en 1990. Pues bien, en ese tomo, primer volumen de las obras de Paz, el escritor que figura en más ocasiones en el índice onomástico es Baudelaire, seguido de Mallarmé y ahora sí de Novalis. Esto, que motivaría quizás una hipótesis a propósito de la evolución de los intereses poéticos de Paz, acaso daría lugar a constataciones más interesantes cuando se acompañara no solo de la enumeración de las páginas en las que Paz habla de Baudelaire, sino de los textos de Baudelaire que Paz reproduce, ya sea completos o fragmentarios, en francés o en español, y de ser este último el caso, traducidos por quién y además cómo. Así, en El arco y la lira, el índice onomástico registra 21 menciones de Baudelaire, pero solo una corresponde propiamente a la cita de un poema. De 21 menciones, solo una. En el capítulo titulado La otra orilla, de la segunda parte del volumen, Paz reproduce íntegro y en francés el soneto Le Gouffre. Recordarán ustedes que empieza diciendo Pascal avait son gouffre, etc. En otro momento, Paz cita unos renglones de La Romantique acerca del principio de analogía. En las otras 19 menciones, ustedes recuerdan que hablé de 21 menciones, 21 apariciones del nombre de Baudelaire en el libro, ese nombre cumple una función metonímica. Mencionarlo es tanto como remitir en una especie de sobreentendido a su obra, su carácter, su lugar en la historia de la poesía moderna, etc. Pero son menciones, quiero insistir, no acompañadas de citas ni de paráfrasis, sino simplemente de la sola presencia del nombre de Baudelaire, que ya en sí misma indica algo en el espíritu de Paz y en el mensaje que él aspira a transmitir, desde luego. Por momentos, conviene decirlo, Paz entre comillas ciertas frases, pero son tan breves o tan generales, entre comillas, por ejemplo, expresiones como no pasa nada o bien hiela la sangre, que no es fácil determinar si son citas textuales, paráfrasis o resúmenes del pensamiento de Baudelaire. Menciono este abanico de maneras de referir a Baudelaire para sugerir hasta qué punto encontrar a un poeta citado en un ensayo literario significa no por fuerza leerlo, pero sí conocerlo, formándose un concepto de su obra en la perspectiva singular del ensayista. 2 años antes de que se publicara El arco y la lira, el Fondo de Cultura Económica publicó El alma romántica y el sueño, aquel era el año de 1954, de Albert Béguin, sin duda uno de los libros que inspiraron a Paz en la composición de su propio libro. La portadilla es peculiar porque anuncia que la traducción, obra de Mario Monteforte Toledo, fue, dice ahí, revisada por Antonio y Margit Alatorre. Hoy diríamos Antonio Alatorre y Margit Frenk. Un apartado del capítulo 18, Nacimiento de la poesía, está dedicado a Baudelaire. No son más que 6 páginas,
Pero su entendimiento de Baudelaire es tan persuasivo, su dominio de los textos es tan meticuloso, su amplitud crítica es tan estimulante y su coherencia es tan sólida que hay sitio en ellas para numerosos versos de Las Flores del Mal, frases de los escritos íntimos y párrafos de las nuevas notas sobre Poe y los paraísos artificiales. Me detengo en los versos, todos ellos en castellano, escrupulosamente medidos, dos de las veces en metro alejandrino, una más en eneasílabos. Leer a Began en español, entonces, conlleva leer a Baudelaire con determinada inclinación, de manera que si Baudelaire dice, recordarán ustedes aquel poema, Architecte de mes féeries, en español se lee constructor de mis fantasías. Nótese la transición de arquitecto a constructor y esta cuestión de matiz entre féerie en francés, que ciertamente es un sustantivo difícil de traducir, tal vez encantamientos, bueno, es difícil encontrar la palabra que convenga exactamente, pero a la Torre y Frank eligen fantasías, ya que así se lo exigen la rima y el metro a ellos, los traductores. No pues a Began, el autor del libro originalmente escrito en francés, sino ya a quienes lo han traducido para publicarlo en México. En otro momento, Began cita los últimos versos de Le Voyage, como ustedes saben, último poema de Las Flores del Mal, y Began subraya el remate que aparece, por lo tanto, en letras itálicas. Dicen esos dos versos en esta traducción, a la que voy a volver en versiones distintas. Arrojarse hasta el fondo del abismo ignorado. ¿Qué importa, infierno o cielo, si he de hallar algo nuevo? Esta versión en alejandrinos es más rítmica y fluida, pero menos exacta, por lo menos en lo que atañe al significado, que la traducción de los mismos versos que casi cuatro décadas más tarde aparecerá en la edición mexicana de La verdad de la poesía de Michael Hamburger, publicado una vez más por el Fondo de Cultura Económica en 1991. Al empezar el tercer capítulo, el autor cita el final de Le Voyage, ¿no?, del mismo poema, El viaje, y los traductores del volumen, Miguel Ángel Flores y Mercedes Córdoba Magro, ofrecen una versión al español después de reproducirlos en francés. La sintaxis, por momentos, parece más francesa que castellana, de modo que Baudelaire, si lo cita Began, suena más ordenado, por así decirlo, que Baudelaire si lo cita Hamburger. Miren cómo se oye en español. Deseamos, tanto consume el fuego nuestro cerebro, sumergirnos hasta el fondo del abismo, cielo o infierno, ¿qué importa? Hasta el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. En otro libro que también pertenece al catálogo histórico del Fondo de Cultura Económica y de hecho directamente a la misma colección, la de Lengua y Estudios Literarios, me refiero a De Baudelaire al Surrealismo, de Marcel Raymond, el autor cita uno de los poemas más frecuentemente mencionados de Las Flores del Mal, Correspondencias. El traductor de Raymond al español fue Juan José Domenchina, poeta español exiliado en México, quien, en lugar de intentar su propia versión del soneto, eligió citar la traducción del poema que otro español, nada menos que Eduardo Marquina, hizo a comienzos del siglo XX. Esta es la primera estrofa. Naturaleza es templo de vivientes pilares, de donde el aire arranca misteriosos nombres. Debo decir, misteriosos nombres, porque hay ahí una diéresis que aunque no aparece ortográficamente, se entiende que está para satisfacer la métrica del alejandrino, de donde el aire arranca misteriosos nombres, y es un bosque de símbolos
que cuando andan los hombres dejan caer sobre ellos miradas familiares. Al recurrir a una versión al castellano ya suficientemente difundida de Baudelaire, Domenchina buscó, sin duda, que los lectores de Raymond reconocieran, y no solo conocieran, el soneto al encontrarlo citado en el texto crítico. Raymond, como es bien sabido, establece una distinción entre poetas artistas y poetas videntes, aunque aclara que ambas familias de poetas nacen, en sus variantes modernas, de Baudelaire. Walter Musg, en una tesitura parecida, propone que los magos, los videntes y los cantores, Raymond había dicho los artistas y los videntes, pero ya en un contexto moderno, Musg dice los magos, los videntes y los cantores, que convivieron, según él, y en cierto modo conviven todavía, en el tiempo mítico de los orígenes de la poesía. En su Historia trágica de la literatura, que publicó en español en México el Fondo de Cultura Económica en 1965, Musg naturalmente se refiere a Baudelaire con alguna frecuencia, pero no cita sus poemas más que una o dos veces. En un caso, reproduce dos expresiones muy fragmentarias en francés, que son goût du néant, como el gusto, el sabor de la nada, y angoisse d'exil, ¿no?, la angustia del exilio, retomando el título de algún poema y conjuntando palabras que remiten a los flores del mar. En el otro, echa mano de un verso que le sonará conocido a quien venga leyendo estos apuntes, a quien venga oyendo esto que leo, aunque prosificado y adaptado a una declaración general sobre la poesía. Y fíjense cómo es la cita: sumergirse hasta el fondo del infinito para encontrar cosas nuevas. Repito, sumergirse hasta el fondo del infinito para encontrar cosas nuevas. El traductor de Musga al español, Joaquín Gutiérrez Heras, comete un error cuando hace decir a Baudelaire que piensa sumergirse hasta el fondo del infinito, ya que Baudelaire dice au fond de l'inconnu, esto es, al fondo de lo desconocido, no de lo infinito. No descarto que la falta venga de Musg, quien tal vez incorporó erróneamente las palabras de Baudelaire a su propio discurso. También es posible, aunque la posibilidad me parece mínima, que Musg haya elegido conscientemente la palabra infinito para expresar con un solo trazo el común denominador de las palabras que se combinan en la estrofa de Baudelaire: el abismo, el cielo, el infierno, lo desconocido, lo nuevo, y en dos ocasiones el fondo. Baudelaire dice dos veces la palabra fondo, todo ello extenso hasta lo infinito. En suma, si el Baudelaire de Almela está en verso libre, con cierta propensión al endecasílabo y al alejandrino sin rima, el de Alatorre y Frenk está en versos medidos con ocasionales asonancias. También está medido y rimado, por supuesto, el Baudelaire de Marquina, integrado por Domenchina en su traducción de Raymond. El de Flores y Córdoba Magro es literal, incluso a riesgo de galicismo sintáctico. Y el de Gutiérrez Heras, por su parte, desfigura, tal vez por accidente, tal vez con algún propósito, el texto del que procede. La historia de la recepción de Baudelaire en México, por si alguien lo dudaba, no se reduce al catálogo de sus libros traducidos por mexicanos o publicados por editoriales mexicanas. Baudelaire es objeto de comentarios y referencias en muchos y muy importantes libros de historia, crítica y teoría literaria que se publicaron a lo largo del siglo XX. Es natural deducir que a medida que fueron apareciendo esos libros, el nombre de Baudelaire fue vinculándose ante los ojos de quienes los leyeron con citas, a veces extensas, a veces breves, a veces textuales, a veces parafrásticas, a veces en francés, a veces en versión del traductor de todo el volumen, a veces en versión de un traductor diferente, de manera que la lectura indirecta del poeta francés bien pudo haber tenido un impacto cultural equiparable al de su lectura directa. Y con esto termino estos apuntes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Luis Vicente de Aguinaga. Con esto redondeamos esta mesa, ¿verdad? Y bueno, creo que ha sido una especie de curso intensivo de una hora y media. Hemos aprendido, yo he aprendido por lo pronto muchísimo. Ya encontraré el tiempo de buscar todos los libros que se han citado, los textos, en fin. Tengo la responsabilidad de hacerle un par de preguntas a la profesora Monique Landé, que nos han formulado nuestros oyentes y espectadores. Patti González le pide que, por favor, esta es una pregunta que hizo más o menos en el primer tercio de su exposición, así es que usted probablemente lo recuerde, pero es un poco difícil porque dice, pide que repita el nombre de los libros que nos sugiere. Yo creo que si Monique pudiera mencionar un par de títulos, con eso por lo pronto le dejaría tarea, por así decirlo, a Patti González. Monique, por favor. Micrófono, ahí está. Sinceramente, sí, guardé mi ponencia, voy por ella, ¿sí? ¿Le parece? En el cajoncito. Claro que sí, muy bien. Creo que vamos a establecer esta red baudeleriana, literaria, poética, académica e internacional, ¿verdad? Desde Guadalajara es todo un mundo, no sé si conoces tú esa ciudad, María Elena, pero bueno, sí. Aquí está, disculpe. Una ciudad, Guadalajara. Sí. Perdón. Sí. Muy bien. La palabra a María Elena, perdón. Sí. No, disculpa, estaba contestando, es que no tenía el micrófono abierto. Okay. Y estaba contestando a David. Ah, muy bien. Entonces, yo me referí al pintor de la vida moderna, ¿sí? De Charles Baudelaire, ¿no? Evidentemente. También me referí a Constantin Guy, ¿eh? Constantin Guy, por sus croquis, ¿eh? Muy importantes, pues que admiraba sencillamente, simplemente Baudelaire, por precisamente poder captar, ¿no? Esta realidad efímera, imaginativa también. Y creo también que escrito sobre el arte y escrito sobre la literatura, que son dos compendios de todos los artículos de crítica de arte y crítica de literatura del mismo Baudelaire. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si, no sé si hay alguna otra mención, digamos, bibliográfica que valga la pena hacer. El maestro Carlos Ulises Mata le pregunta a la maestra Blandé si lo siguiente. Dice, doctora Landé, usted señala dos adversidades que marcaron a Baudelaire, muerte del padre y el viaje impuesto a las Antillas. Y pregunta Carlos Ulises Mata, ¿es el suyo un caso de drama necesario, indispensable para elaborar la obra? Entonces, bueno, es un tema al que yo me interesé muchísimo por la autora que escogí precisamente para mi tesis doctoral, Sylvie Germain, y que David, usted mencionó mi elección de un eje filosófico también, ¿no? Que es ético, vamos a decir. Y entonces, ella, Sylvie Germain, pero no creo que sea la primera, ni mucho menos, en señalar esto en la literatura, como de cierta manera, una especie de detonador. Y ella dice que escribí, bueno, la cito, a partir de una falla, es decir, entendiendo falla como una pérdida. Y entonces sí, la escritura poética o literaria o
teatral igual, de algún modo funciona como privación de la pérdida. Es decir, evidentemente no va a sanar, no va a colmar el vacío, pero de algún modo aligera, ¿no? Suaviza el dolor. Es decir, y sobre todo, bueno, en la literatura contemporánea francófona que yo trabajo, ¿no? Está esta idea, absolutamente, de un dolor, hasta decimos hoy en día un trauma. No cabe duda que hay un trauma que desencadena esta necesidad de pues, compartir, quizá, ¿no? Compartir por medio de la escritura este dolor. Muchas gracias, profesora Monique Landé. Nos acercamos al final, tristemente, de nuestra mesa redonda. Quiero agradecer a mi querida amiga María Elena Blanco su participación, felicitarla por su traducción, un libro extraordinario, ¿sí? A la profesora Monique Landé por tantas iluminaciones, ¿sí? A Luis Vicente de Aguinaga por esos apuntes extraordinarios, esos repasos, pues que no lo son, no son apuntes ni repasos, son verdaderas observaciones de cierto calado realmente, ¿sí? Los invito, en nombre de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz, a las próximas mesas redondas sobre poesía, el 22 de octubre sobre Ramón López Velarde y Octavio Paz, el 29 de octubre sobre José Gorostiza y el 12 de noviembre en que conmemoraremos los 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Muchas gracias a María Elena Blanco una vez más, a Monique Landé, a Luis Vicente de Aguinaga, de todo corazón. Ha sido una mesa extraordinaria. Y a mis compañeros de San Ildefonso, Odette, Mariana, Alejandro y Alejandra, muchísimas gracias por su colaboración, por su entusiasmo, por su apoyo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.